Aquí pues yo, Guaicaipuro, Cuatemoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, un descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años atrás. Y he venido a encontrar a los que la encontraron solo hace 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide el pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque vendiendo seres humanos o enteros países sin pedirles consentimiento. Ya los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos. Y también puedo yo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, firma sobre firma, con tanto de sellos, que entre el 1503 y el 1660, llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Provenían todos del continente americano. ¿Saqueo? No lo creyera yo. Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron al séptimo mandamiento. Expoliación, guárdeme Tanatzin, de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano. Genocidio. Sería como dar crédito a Bartolomé de las Casas, que califican el encuentro como la destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirman que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No. Esos 185.000 kilos de oro y esos 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería como presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Yo, Guaicaipuro, Cuatemoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de esas hipótesis. Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan Marshall Tezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por eso, al celebrar el quinto centenario del empréstito, podremos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo
de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas, como en Panamá, pero sin canal. En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada no puede funcionar. Y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos años en cobrar. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30% de interés que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10%, acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata. Ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. ¿Cuánto pesarían? ¿Calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí, exigimos la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica. Muchas gracias.
eso fue, esos cálculos, sobre todo con la exactitud de los kilos de oro y plata que sacaron, ¿eso es cierto o es una inversión suya? Bueno, es una mentira que es absolutamente verdad. Una verdad que es absolutamente mentira, hay que explicar eso. En realidad eso le ha dado la vuelta al mundo, ese trabajo. Y de verdad que hay mucha gente que se ha creído que hay un cacique llamado Guaituro Coltema. Hay gente, antropólogos incluso, que me han hablado y han hablado del cacique. Y yo muy dolorosamente te digo, no, ese señor lo inventé yo. Pero el resto es rigurosamente cierto. Se llevaron los españoles más de 50 millones de kilos de plata del Potosí y cantidades de oro. Y la cantidad de víctimas que comportó la invasión europea, 50 a 60 millones de personas. Claro, no los mataron todos, murieron de las pestes, las epidemias, las hambrunas, etc. Pero ese cuadro es consternador. Y entonces, gracias a ese oro y esa plata robada, se desarrolló Europa, nació el capitalismo, y entonces, bueno, se entiende que eso fue un préstamo que le hicimos los americanos a Europa y al mundo para que se desarrollara, cuando nos lo devuelven y con los intereses.